¿Qué tal, amigos hispanoparlantes? Soy Lord Jules. Y esta vez les seguimos con las figuras exclusivas de la San Diego Comic Con, o sea, nada más esta que conseguí. Y esta vez le toca al Constructicon Scavenger. Sí, sí, está bien, sí lo dije bien, producción. Sí, ese es sí, Scavenger, sí. Scavenger, es igual tamaño Voyager. Esta figura no trae el cromo, pero sí trae muchos, muchos, muchos detalles de pintura. Por ejemplo, su modo robot pues es este, ¿verdad? Vamos a acercarnos un poquito. ¡Ay! Quiere hacer split. Vamos a ponerlo bien. Obviamente primero vamos a ver, pues obviamente trae, como se convierte en un brazo, pues este tipo cañón pues se convierte en su brazo, ¿no? Como exactamente igual al otro, pero pues del dedo contrario, ¿verdad? Ya tenemos acá su bracito, ¿no? Pero bueno, esto no les interesa, lo vamos a usar más adelante. Encima vamos a acercarnos para que lo puedan apreciar mejor. Una de las cosas que me gustó de esta figura, pues obviamente trae su visor rojo, sus detallitos aquí de pintura acá. Y este ensamblaje del pecho, todo este como arquito, es un homenaje al Scavenger de la G1. ¿Por qué? Esta era una placa de metal de diecast. Y aquí, esta figura de aquí en medio, se desdoblaba para que se convirtiera, para que se acoplara a los hombros de del Constructicon Hulk, que formaba los hombros de Devastator. Entonces es como que esto es un homenaje. Si ustedes tienen la figura G1 y Scavenger, esta parte es de metal y fue la que se fusionaba al Constructicon Hulk. Bueno, amigos, me estoy enfermando de gripa. Bueno, ahí. Vamos a seguirle dando su barrida, su escaneada. Le ponemos su revisada. Bien, aquí tiene sus detallitos de pintura roja. Sus piecitos que se convierten en orugas. Vamos a voltearlo. Ahí se empieza a ver. Obviamente, pues vamos a ver que sí trae articulaciones aquí en la cadera, rodillas, piecitos que se convierten en las orugas, hombros, sus hombritos así. Acá, esto es un ball joint gigante, lo de los hombros, tamaño Voyager. Esta figura sí trae codos, no como algunas Tagara. Ahí lo volteamos y bueno, esta es la parte de esta especie como de grúa, es la excavadora que trae su pinturita aquí detallada. De esta no estoy seguro cómo viene la versión para mortales, pero aquí trae pintado detallitos plateados ahí. ¿Cómo se llama esto? El hidráulico. Dicen que yo soy pésimo para identificar partes mecánicas y modelos de automóvil. Es una figura muy muy padre, la verdad. Esta sí viene más apretadita de las articulaciones. Además de las articulaciones, del otro quién sabe. Bueno, para transformarla en robot pues es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a separar primero su cabinita. No la vaya yo a regar, ¿verdad? Separamos. Bajamos la pechuga, bajamos la cabeza. Así, acá, la subimos. Ay, Dios. Ahora ya no me equivoqué. Bueno, vamos a batir las orullitas acá. Muy bien. De igual manera del otro lado, igual también. Ahí está. No me gusta cómo rechina esto. Pero bueno. Vamos a bajar toda la cadera. Así. Ah,
Vamos a acomodar mi desmadre, ¿no? Ahí. Vamos a... Ahí. Vamos a levantar esto. Vamos a poner esto aquí. Y ya acabé. No, no es cierto. Todavía no, espérense. Ténganme paciencia, porque si no... Obviamente la voy a regar. ¿Cómo la estoy haciendo en este momento? ¿Verdad? Que no sé lo que estoy haciendo. Pero mientras, bueno, platíquenme. ¿Cómo han estado? Obviamente vamos a meter los puñitos, ¿verdad? Esta es de las figuras que sí me ha costado más trabajo, la verdad. No tanto, pero pues... sí, le tengo su respeto, ¿verdad? Ah, ya. Pero para estos casos, amigos, vamos a solicitar de Tumba Burros. Sí, cómo no. A ver, vamos a ver cómo quedan. Digo, este es el instructivo por si no lo conocían, ¿verdad? No estoy seguro si la versión mortal trae el otro, ¿verdad? Vamos a ver, ya voy bien ahí. Ok. Obviamente el tarugo soy yo. Sí, ya sé. No se me vayan. Digo, hay de estas reviews del Devastator, duraban media hora, una hora casi. Estaban ahí chuleando cada muñeco. Y no sé, ahora se aguantan, se friegan. Supongamos que ya quedó. No. ¿Ven? Ya se me zafó el brazo. No, pues, bueno, lo bueno es que es ball joint. Y el ball joint nos da ese pequeño chance de... Aquí lo debo de estar regando en algo. Sí, definitivamente la estoy regando en algo. Y bien, ya regresé porque ya sé en que la estaba regando, ¿verdad? Vamos a extender los brazos así. Lo subimos. Obviamente este de acá también. La caderita la bajamos. Y aquí las orugas. Ya la regué, pues estaba nervioso. Estoy oblanceolado, extasiado por tener esta figura en mis manos. Vamos a ponerla acá. Claro que con mucho cuidado, ¿verdad? Que entre sin... Es que nos dejen líneas de estrés. Y aquí tenemos ya, por fin, después de que estuve pariendo chayotes, a Scavenger. Esta es su gruita. Digo, nada más es... Era de que le hubieran puesto aquí una articulación para que pues, se moviera. Nada más se mueve a los lados. Para arriba y para abajo. O sea, sí sirve para que le hagan acá. Que se vayan al parque ahora que está lloviendo. Hagan así, y hagan sus porquerías en el lodo. Y jueguen con él, ¿no? Porque pues para eso es. No es cierto, amigos. Estoy siendo sarcástico. Aquí lo podemos ver en todos sus detallitos. Digo, aquí ya le hemos visto este detalle en los hombros. Sus calcomanías. Su cabina. Ya, pues obviamente, pues esto se convierte en sus especie de faros para que lo vean en la noche, como si no fueran a ver esta cosota. Pues es un vehículo de construcción, tamaño stupid size. Está padre, ¿eh? Digo, aquí no hay que limitancia, ¿verdad? Es esto del, pues el manejo de su excavadora, pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Digo, ya van a haber customs para esto, entonces, ¿cuál es el problema? Y ahora, ¿qué nos falta? Ah, pues sí, ¿verdad? Vamos a... Me va a dar gripa. Vamos a acomodarlo en su modo manita. Muy sencillo. Vamos a separar los pies. Vamos a levantar todo el pecho. Lo extendemos. Nos volvemos a poner esto aquí en sus pies. Muy sencillo. Y esto lo volteamos para acá. Aquí tenemos el típico poste. Digo, el típico bujero. Aquí tiene el poste del bujero. Y voilà. No les digo. Ya tenemos la mano.
de Devastator. Vamos a hacer una... Digo, se puede mover bien, se mueve así, se dobla para acá, no tanto porque pues pega el este con la articulación. Ahí para que se vayan imaginando, miren, así va a quedar el brazo. Esto obviamente se abate. Va a haber un addon para que pues se vea más grande y se mueva esto, pero pues mientras esto es lo que tenemos y se friega. Pues muy padre, digo, hay que esperar la gran, gran revisión donde combinaré a todos estos muñecos Constructicons juguetiños para... Se ve raro, ¿no? Así. Para conformar al gran Devastator. Entonces aquí tenemos un brazo. ¿Dónde está el otro brazo? Por acá.